Va. Veintiuno, veintiuno. No piense que me voy a dejar ganar. Se le va la fuerza por la boca. Llevo un año sin jugar. ¿Por qué cree que le mandé a Roma? Nunca te fíes de un zurdo. Mano izquierda. Es justamente lo que va a necesitar usted a partir de ahora. Seguro que está usted deseando entrar en acción. Con todas mis fuerzas. Las va a necesitar, porque voy a asignarle una parroquia muy especial. ¿Cómo de especial? La más especial. ¿Alzania? Prepare el equipaje porque su tren sale mañana. No, mañana no puede ser. Tengo las clases del seminario, un montón de cosas que hacer. A ver si nos aclaramos, jovencito. 20 cartas me ha escrito usted implorando una oportunidad como esta. Así que no me venga con excusas. Vaya a su pueblo, hágase cargo de la parroquia y ponga en práctica todo lo que le han enseñado en el Vaticano. Lo haré encantado, su ilustrísima. Pero con el debido respeto, no entiendo a qué viene tanta urgencia. El párroco se ha enemistado con todo el pueblo. Sobre todo con el alcalde, un socialista. Así que le toca templar gaitas y poner paz en el gallinero. Cuanto antes, mejor. Una gran responsabilidad, sin duda. Confío plenamente en usted. ¿Y tiene algún tipo de indicación, algo que yo deba hacer? Pues ahora que lo dice, voy a darle un consejo que le vendrá muy bien. Vaya a Alzania y procure hacer ver a las gentes de allí, sin decirlo, que si ellos son de izquierdas, el nuevo párroco es el más rojo de todos. ¿Me entienden? Sí, sí, lo entiendo. Bueno, voy a preparar las maletas, no me deja mucho tiempo. Tenga, un regalo. Ya me ha hecho usted el mejor regalo. Para Miguel, mi hijo espiritual y mi alumno aventajado. Que la luz del Evangelio le ilumine para llevar la buena nueva de Cristo resucitado a todos los corazones. Hola, Tomás. ¿Qué tal el viaje? Bien, bien.
El nuevo. Seguro que canta usted muy bien. ¿Este? Fenómeno. Me encantaría verle el domingo en misa. ¿Yo? ¿En la iglesia? Si se hunde algún día no me pillará dentro. Que tengan un buen día. Vaya con Dios. Bueno. Hasta luego. Si supieran los curas y frailes la paliza que vamos a dar, subirían al coro cantando. ¿Miguel? Sí. Perdone que no le hayamos recogido la estación. Soy Benita, la sacristana. Y este es mi hijo pequeño, Fermín. ¿No está un poco abandonado todo esto? Está claro que de hambre no nos vamos a morir. Perdone el desorden. Estos trastos son para la basura. No. Déjeme a mí. Seguro que encuentro algo que me sirva. Don Bavir se ha marchado sin avisarme y no me ha dado tiempo a limpiar. ¿Y ha dejado alguna nota para mí? ¿Algo escrito? No ha dejado nada. Bueno, no importa. ¿Qué tal vamos de jabón? Me gustaría verlo todo impecable para el domingo. Para este paso... Uno hace lo que puede. Lo sé, Benita, tranquila. ¿Y usted no conocerá a alguien que pueda echarnos una mano? Esto es un nido de ateos. No sabe usted dónde le han metido. Benita, que soy joven, pero no tonto. Hablaré con mi sobrina Margarita. Es muy religiosa y de buena familia, aunque esté casada con un izquierdas. Hombre, señor párroco, cuánto honor. Permita que me presente. Soy Hugo, el hijo mayor de la sacristana. Ah, sí, su madre me está ayudando mucho. ¿Qué le pongo? Póngame velas, de esas de ahí. ¿Cuántas? Una docena. Dos mejor. Ya vi el recibimiento que le hicieron los de ahí enfrente, los del acordeón. Estaban de buen temple. Usted no se preocupe, padre, que nosotros haremos lo que haga falta para protegerle. ¿Protegerme de quién? Pues de quién va a ser. De los comunistas, de los ateos, de esos que queman iglesias. En Navarra. Pero hombre de Dios, ¿cuándo se ha quemado una iglesia aquí? Si no las han quemado es porque estamos nosotros. Por mí no se preocupe, pero gracias de todas formas. Escuche, padre, aquí está a punto de ocurrir algo muy gordo. Y esta vez va en serio. Si usted lo dice. Pero qué digo, seguro que usted sabe más que yo. Le veo mañana en misa, por supuesto. Hasta mañana, pues. Hasta mañana, si Dios quiere. A ver, ¿quién me la va a quitar? Parece un milagro. Deme, don Miguel. Ay, gracias, Vanita. Esta es mi sobrina, Margarita. Para servirle. Encantado. No sé cómo corresponder a tanta amabilidad. ¿Por qué no se viene a cenar esta noche con nosotros? Mi marido y yo estaríamos encantados. Tenía previsto primero recibir al alcalde, por una cuestión de cortesía. Es que el alcalde no viene mucho por la iglesia. Pero si le sirve de algo, yo soy la maestra y estoy casada con el médico. Bueno,
En ese caso. Entonces a las 9. No me ha dicho dónde vive. Ah, pregunte por la casa de la maestra. ¡Muerte al liberal! Esta vez la vamos a armar, abuelo. Mira. ¡Qué bien vuelan! A Vaselina, Fermín. Recién traídos de Italia. Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. ¡A cenar! ¡Ya vamos! Pues esto ya está. Ahora por la otra rodilla, ¿eh? Gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase. Hasta luego, Remigio. Antonino, ya está aquí don Miguel. Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Me lo imaginaba usted más mayor y con pinta de cascarrabias. Lamento decepcionarle. Por Dios. ¿Pasamos al jardín? Pase. Gracias. Así que está usted recién llegado de Roma, como quien dice. Todavía me despierto pensando que estoy allí. ¿Y ha visto usted al Papa de cerca, don Miguel? Sí, varias veces. Yo solo lo he visto en fotografías. Su familia es muy aficionada a la religión. Carlistas, de toda la vida. Y a mucha honra. Ya sabe que me tiene a su disposición para cualquier cosa de la parroquia. Gracias. ¿Y usted es creyente? Pues voy a misa todos los domingos, si es eso lo que le preocupa. Perdóneme por ser tan directo. Si no fuese creyente, yo no me habría casado con él. Y no crea que me resultó fácil. Sus padres no querían verla casada con uno de fuera, y además socialista. Pero como no tuvieron valor para enemistarse con el médico, pues tuvieron que ceder. Y aquí estoy, casado contigo. Y eso no tiene vuelta atrás. ¿Verdad, padre? La cena está en la mesa. ¿Manda usted algo más? Gracias, bonita. Puedes irte. Esta no va a misa los domingos, pero no se pierde un baile. Quiero brindar por Alzania, por el pueblo de Alzania y sus feligreses, a los que todavía no tengo el gusto de conocer. Salud de República. Y Antonino, por favor, siempre está con la política a cuestas. Que si las derechas esto, que si las derechas aquellos, que es un pesado. Mis disculpas. No, no se disculpe. Me interesa estar al corriente de lo que pasa en el pueblo. Pues entonces le interesará saber que su antecesor no tenía muchas simpatías por aquí. Sí, eso he oído. ¿Y por qué? Estaba todo el día echando la bronca desde el púlpito. Es que aquí la mitad de los críos están sin bautizar. Y eso a las derechas les saca de quicio. Eso y el divorcio, los matrimonios civiles... Vosotros habéis prohibido las procesiones y la religión en las escuelas y a eso tampoco hay derecho. ¿Quién ha prohibido la religión en las escuelas? ¿Yo? Los tuyos. Ya ve cómo está el patio por aquí. Aquí o estás en un bando o estás con el enemigo. Para mí no hay bandos que valgan. La parroquia siempre será terreno neutral. Como Suiza. ¿Y para cuándo el bautizo? Para el otoño. Hola. Nunca te había visto tan parlanchín con un cura. ¿No? No. ¿Qué pasa, que no te gusta que haya congeniado con él? Sí, pero se me hace muy raro. Alto. Sentir hondo y hablar claro. Pensar alto hasta la misma altura de Dios. Sentir hondo en mi propia carne.
haciendo mía la tristeza y la alegría de vuestros corazones. Y hablar claro, porque mirando desde tan alto y sintiendo tan hondo será imposible callar. Me he propuesto traer la buena nueva de Jesucristo resucitado, pero también espero tener la oportunidad de estar con cada uno de vosotros, día a día, en las pequeñas cosas de la vida. Algunos pensarán que el nuevo párroco es un jovenzuelo inexperto y no les faltará razón, pero yo confío en compensar mi falta de experiencia con mi entusiasmo y mi profunda fe en el Evangelio. ¿Quién era el señor que ha salido a mitad de misa? El alcalde. Apaga tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Te separes de mí. ¿Estamos de acuerdo entonces, don Lucas? Sí. Muy bien, pues buenas tardes. Buenas tardes. ¡Viva España! Bienvenido, capitán. Gracias. Necesitaría un par de hombres para el recorrido. ¡Hernández! ¡Sancho! Acompañen a estos señores. Bienvenido, don Lucas. Hola. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hay que salir de aquí cuanto antes. Sí, sí, hacedlo con tranquilidad. Hasta luego. ¡Arriba, España! ¡Arriba!
Fermín, ¿qué haces con esas pintas? Ahora tengo que servir a la patria. ¿Pero qué patria ni qué? Las armas no son un juego de niños. Ven aquí. ¡Viva el clero! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Mi monaguillo no necesita esto. Pero España sí. Es nuestro nuevo párroco, don Miguel. Encantado. No entiendo, padre. Debería de estar usted contento. ¿Contento por qué? Si me acaban de espantar todo el rebaño. No se preocupe, que vamos a meter a todas las ovejas en el redil. Tanto si quieren como si no. Venga, padre. Tómese una copa con nosotros. No, gracias. No tengo nada que celebrar. ¿Y a este qué le pasa? Como un solo hombre en defensa de los valores católicos, en estrecho abrazo con el ejército Requesé y Falange, para dar vítores con gran entusiasmo a España y al general Mora. Antonino. Shh, apaga, apaga. ¿Pero se puede saber qué haces? Lo que están haciendo todos, tirar al monte. Pero, cariño, vuelve a la cama. Mira, mañana hablo con mi primo y lo arreglamos todo. Si no, se atreverán con el médico. Te digo yo que esta gente no perdona. Estate tranquila. Todo este lío pasará en unos días. Si sales por esta puerta es mejor que no vuelvas, ¿eh? Tengo que irme. Ten mucho cuidado, hijo mío. Va. Pórtate, ¿eh? Inequitates observaveris, Domine. Domine Christus Dinevi. De profundis clamavia te, Domine. Domines. Domine, es audi vocem meam. Piantaures tue intendentes in vocem deprecationis mei. Inequitates observaveris, Domine. Domine Christus Dinevi. De profundis clamavia te, Domine. Domine, es audi vocem meam. Quia put te propitiatio est, et propter legem tuam. Sustinuite, Domine. Requiem aeterna dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Te acompaña en el sentimiento. ¿Quién ha sido? Gente de fuera, supongo. Nosotros no hemos tenido nada que ver. Hugo. Necesito que busque el enterrador. Ahí lo tiene.
Querido señor obispo, las cosas han cambiado tanto en tan poco tiempo que ya no estoy seguro de cuál es mi misión en esta parroquia. Mi rebaño está desperdigado. Quedo a la espera de nuevas instrucciones y me pongo desde el primer momento al servicio de los más débiles, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Esperando su respuesta, Miguel. Buenos días. Buenos días. Que a ver si los puede usted bautizar. ¿A todos? Sí, a todos. ¿Así, de buenas a primeras? Si no los bautizamos, los falanges nos rapan el pelo a todas. No crea que nos han dado la fe así de repente. Hombre, el rey del balón. ¿Tú también? ¿Cómo te llamas? Remigio. Que sepa que no podemos pagarle, ¿eh? No te preocupes, mujer. Esperadme en el atrio. Darme 10 minutos. Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ego te baptizo in nomine Patris. ¡Por qué fría! Et Filii, et Spiritus Sancti. ¿Dónde se ha visto un bautizo sin banquete? Venga, a comer. ¿Y qué falta? Yo. Ah. Bueno, venga, y ahora todos a jugar aquí. Aquí dentro. Y no me rompáis nada. Vamos. Ya voy yo. Gracias. Quería pedirles disculpas. Porque ustedes no han venido voluntariamente a la iglesia. ¡Ladrón! ¡Devuelve esto! Doña Benita, ¿qué hace? Mire, una se esfuerza en cuidar de la casa y total, ¿para qué? Para que vengan estas a llenarlo todo de piojos. Piojosa serás tú. Un poco de calma, por favor. Beata. O se van ellas o me voy yo. Usted decide. Estas mujeres se quedan. Y usted debería tener un poco más de caridad cristiana. Con Don Babil no pasaban estas cosas. Tengamos que andar como por Dios. ¿Eras mendigando un trozo de pan? Bueno, ya nos encargaremos de eso. Remigio, ¿te gustaría ser mi ayudante? ¿Cómo? ¿Monaguillo? Ni hablar. Bastante que lo hayamos bautizado. Aquí podrá comer todos los días. Y de vez en cuando llevar algún dinerillo a casa. No es mucho, pero es un comienzo. Una boca menos que tienes que alimentar, tonta. No sé. ¿A ti qué te parece? ¿Quieres salir ahí, vestido de fantoche, delante de todo el mundo? Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodia te in vita eterna. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodia te in vita eterna. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodia te in vita eterna. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodia te in vita eterna. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodia te in vita eterna. Atención, vista a la derecha. ¡Ar! ¿Qué dice el cura que quiere hablar con usted? Si me disculpan, el deber me llama. Adelante. ¿Quería verme? Remigio, cierra la puerta, por favor. Ir al grano. La falange se está inmiscuyendo en cosas que son de mi competencia. ¿Perdone? Yo no le digo a usted cómo tiene que mandar en su cuartel.
Y usted no es quien para obligar a nadie a bautizarse, y mucho menos amenazando a las mujeres. ¿O es que se cree que Jesús de Nazaret iba por ahí amedrentando a la gente? Con el debido respeto, sepa que yo no me voy a arrugar porque lleve usted sotana. Yo no soy como esos carlistones, chupacirios con sus detentebala y sus misas de campaña. Entonces, ¿quién le manda a usted meterse en Inquisidor? Yo solo cumplo órdenes. Pero le voy a decir una cosa. Personalmente pienso que ustedes, los curas, tienen demasiado poder en este país. Aunque eso sí, de momento nos pueden ayudar a ganar la guerra. Conmigo no cuente para guerras. Muy bien. Muy bien. A partir de ahora, cada mochuelo a su olivo. Será lo mejor. Por favor. Ya va. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Puedo hablar con usted? Es un poco tarde. Quisiera hablarle de algo que me está quemando en el pecho. Sobre los tres hombres que encontró usted. ¿Fuiste tú? ¿Eso no te ha impedido comulgar esta mañana? Quiero confesión, padre. Pasa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Siéntate. Nos mandó a llamar el capitán. Y dijo, a ver, dos falangistas valientes. Todos dimos un paso al frente. Dijo que teníamos que salir a matar a unos cuantos rojos. Yo le pregunté, así sin más. Y el capitán nos gritó, en la falange no se pregunta, en la falange se cumple. Y cumplimos. Por la noche, en el monte, vimos al médico con otro par de hombres. Los tres estaban en la lista. ¡Alto! ¡Viva la República! Las órdenes eran dejar los cuerpos cerca del pueblo, a la vista de la gente, para acojonar. Los veteranos dicen que con el tiempo uno se acostumbra. Si no fuera por el secreto de confesión, te denunciaría ahora mismo. Yo hago lo que me mandan. No es culpa mía. Si no te sientes culpable, ¿a qué has venido? Padre, antes de matarles, les dijimos que podían rezar. Por si querían ponerse en paz con Dios. Dígame qué hicimos viendo a Miguel. Buenos días. Buenos días, prima. Ya era hora de que te dejaras ver. Dame un cuarto de arroz. ¿Has visto el precio? Jesús. Hay que alimentar a las tropas, así que está todo racionado. Pues algo tendremos que comer. Margari, ¿por qué no te vienes a vivir aquí con nosotros? Me apaño bien, pero gracias. No está bien que una mujer en tu estado, viuda y a punto de dar a luz, esté viviendo sola. Venga, cóbrate. Llévate esto. Ah, por favor. Gracias. ¿Y piensa en lo que te he dicho? No, buenos días. Buenos días. ¡Descansen! ¿Pero qué veo aquí?
Si es el ojito derecho del obispo. ¡Rompan filas! ¿Qué significa todo esto? Vamos al frente. ¿Y tú? He venido a hablar con su ilustrísima. Pues ya puedes ponerte a la cola. Está reunido con el cardenal Gomá, nada menos. Bueno, Miguel, me tengo que ir. Me alegro mucho de verte. Siento, el obispo está muy ocupado y no puede recibirle. Dígale que es un asunto importante. Si es tan importante, lo mejor será que le escriba una carta. ¿Qué ha pasado con la foto del Papa? La quité. ¿Pues? Los que defienden la religión son los que han matado a mi marido. ¿Y por eso has dejado de venir a misa? ¿Qué sentido tendría? Si para mí es como si Dios me hubiera dado la espalda. No, Margarita, no metamos a Dios en esto. ¿Y ellos? ¿No están metiendo a Dios en esta guerra? Una cosa es lo que digan los cardenales y otra cosa muy distinta es lo que dice el Evangelio. Mire, a veces pienso que los asesinos de mi marido van a misa los domingos y eso me pone enferma. Si supiera quién ha sido... No, Margarita, no sigas por ese camino. Tenemos que mantenerlo. Perdone, padre, ¿quién es usted para decirme lo que tengo que hacer? Yo apenas le conozco. Ni siquiera sé de qué lado está. Estoy del lado de los que sufren. Eso no me lo pongas en duda. Escúchame, Margarita. Tenemos que tener fe en el Evangelio, en la palabra de Cristo. Necesito verte por la iglesia. Yo he perdido la fe. Te pido que tengas fe en mí. ¿Para qué sirve la religión? Para vivir con esperanza. Mi madre no quiere que haga la confirmación. ¿Y tú quieres o no? Yo sí, porque te regalan dulces y cosas. Con lo cabezota que eres, seguro que la convences. Pero antes tienes que aprender a ser un buen cristiano. No entiendo por qué no se puede comer carne los viernes. ¿Qué pasa si te estás muriendo de hambre y solo tienes carne para comer? Si tienes mucha hambre, te comes la carne el jueves. ¿Por qué los curas no se pueden casar y tener hijos? Venga, ya es suficiente por hoy. A casa. ¿Puedes darme un cacho? Llévatelo todo y dale recuerdos a tu madre. Que acercarse las mujeres. ¿Para la mediana? Sí, luego le quitamos 2 centímetros. Y me vas a poner 72 de largo de manga. Arancha. A ver si se va a meter usted en un lío con esto de la cooperativa. Si Franco necesita uniformes, alguien tendrá que coserlos. Y así por lo menos podremos salir adelante, que es lo que importa. Sí, trabajando para el enemigo, ¿no? No, Resu. Trabajando para dar de comer a vuestros hijos. Miguel, creo que no voy a poder.
¿Pero cómo no vas a poder, chica? Si esto no es más que un trapo. Muchos estudios en Roma, pero eso es un desastre, hortelano. Bienvenida al convento. ¿A qué debo el honor? Las monjas se han ofrecido para dar la clase de religión. Y he pensado que mis alumnos se merecen algo mejor que las monjitas. ¿Por qué no viene usted a dar la clase? ¿Y qué tienen de malo las monjas? No, nada, pero me gustaría más que viniera usted. Bueno, en ese caso. De acuerdo, entonces. Quiero pedirle perdón por haber sido tan dura con usted. No, mujer. Y quiero que sepa que aprecio lo que está haciendo por las mujeres. Lo de la cooperativa y todo eso. Al final mis estudios han servido de algo. ¿No será que el niño? Acompáñame, por favor. Cuidado. ¿Ya? No, todavía no. Pero tranquilo, que va todo muy bien. Arancha, trae más agua. Miguel, ya puede pasar. ¡Qué fuerte! Es una niña. ¿Quiere cogerla, don Miguel? He cosido los botones. Gracias, pero no hacía falta. Ya me ayudan las monjas con eso. Así me entretengo. Bueno, si te aburres, podrías ayudarme con la comida del domingo. ¿Se queda el obispo a comer? Sí, por fin voy a poder hablar con él. ¿Y esto? ¿Sabes cómo le llamamos los curas? Traje de pecador. Como si por llevar sotana fuéramos ángeles. ¿Se lo plancho? No, gracias, no tengo intención de ponérmelo. Miguel, que ya están preparados los confirmandos. Gracias, diles que ahora mismo abajo y que no alboroten. ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos, todos dentro! ¡Venga, de nuevo, Lula! ¡Remigio! ¡Viva! Te felicito, don Miguel. Ha hecho usted un buen trabajo con los chavales de Alfania. Muchas gracias, ilustrísima. ¡Miguel! Bueno, y ahora, a celebrarlo. Excelente. Estas alubias están de pecado. Ahora me ayuda doña Margari. Es usted mejor cocinera que su tía. Gracias. Y bien, ¿cómo van las cosas por aquí? Sin novedad.
salvo por el uniforme. Con esto de la unificación, los carlistas hemos salido perdiendo. Tú siempre sales perdiendo. Sobre todo a las cartas. ¿Y qué tal se come por el frente? Al final no fui. Pues mi hermano pequeño está luchando en Vizcaya. Siéntese con nosotros a tomar café. Insisto. Gracias. Miguel, ¿no nos has contado por qué se marchó la sacristana? Se ve que no le gustaban mis sermones. Ya estamos. A mí tampoco me gustan. Sobre todo cuando vienen a sermonearme a mi despacho. Miguel siempre ha sido un poco rebelde. Fíjese que ya en el seminario tenía una... Yo me limito a predicar el evangelio. La caridad. El perdón. Todo eso de la caridad y el perdón está muy bien que lo digan ustedes en la iglesia. Pero el lanzamiento nacional es una santa cruzada. Lo ha dicho el cardenal Gomá. ¿Verdad, su ilustrísima? Pues parece que algunos curas no se han enterado. ¿Y lo que ha pasado en Guernica? También es el nombre de la santa cruzada. Lo que ha ocurrido allí es una tragedia y no hay que darle más vueltas. Lo de Guernica ha sido cosa de los propios vascos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Me está llamando mentiroso? He oído por la radio que han sido aviones alemanes. Calumnias. No haga caso a todo lo que escuche por ahí. El mundo entero se está dando cuenta de lo que pasa en España. Señores, un poco de paz. Pues sepa usted que los obispos están con nosotros. ¿Verdad? La doctrina oficial de la Iglesia es la de obedecer al poder establecido. Escuche. Pero no es menos cierto que el día de la sublevación también había un gobierno legítimo en Madrid. Un gobierno de comunistas manejado desde Moscú. Hasta que llegó el glorioso alzamiento para poner las cosas en su sitio. Yo estoy viuda gracias a su glorioso alzamiento. No se ofenda. Pero esto es una conversación entre hombres. Si me disculpan... Ya ve que no está el horno para bollos. Sea prudente. Y sobre todo, intente cuidar las formas. En todos los sentidos. Mano izquierda. De las monjas, regaló el cura. ¿Por qué no te vienes conmigo a Francia? ¿Para qué? Si no sé hablar francés. Yo te espero aquí. Cuando acabe la guerra nos casamos. ¿Casarnos? ¿Y por qué no?
Y tendremos 5 hijos por lo menos. Joder. Vaya, vaya. Así que tú eres el chistoso del acordeón. ¿Dónde están los demás? ¡Con tu puta madre! ¡No le hagas daño! ¡Llévatela! 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 ¡Cobarde! ¡A la cima! Mira, ya soy yo. Mira. ¡Cobarde! Vamos. Ya que eres músico, a ver qué tal se te da este paso doble. No estamos haciendo nada malo, ¿eh? Solo cumples órdenes, ¿no? Como buen soldado. Ojo, soldado no, sargento. Es verdad. Con el tiempo uno se acostumbra. Tranquila, tranquila. Vámonos. Tranquila, tranquila, cariño. Ya. Por el pelo no te preocupes, ¿eh? Que crece muy rápido. Ya verás cómo te pones bien enseguida. Vete tranquila, bonita. ¿Qué tal está? Le han hecho tragar aceite de ricino. Pobrecita. Vamos a ver qué encontramos en el botiquín. Es mejor ya no hacerle vomitar. Es la primera vez que entro aquí desde entonces. Sellos de tanino. Esto nos puede servir. Toma, que se tome dos y se pondrá bien. ¿Qué pasa? ¿Está peor? Miguel, han tirado a Enrique en la cima. Esto tiene que parar. ¿Parar qué, padre? ¡Siguen matando gente! ¡Dejan los cadáveres tirados por el monte! Mucho cuidadito con levantar calumnias. Aquí no se mata a nadie. ¿Lo ha oído bien? A nadie. Y ahora, si me disculpa, tengo cosas que hacer. No se crea que arregla nada escondiendo los cadáveres. Algún día se sabrá la verdad y tendrán que pagar por todo lo que están haciendo, ¿me entiendes? ¡Por todo! ¿Me está amenazando? Suélteme. ¡He dicho que me suelte! Creo que sí. Por ahí. Mira. Boletus edulis. Riquísimas. No nos estamos alejando mucho. Ya queda poco.
por allí. ¿A qué viene tanto secreto? Desde hace algún tiempo viene gente de otros pueblos a confesarse conmigo. Eso lo sabemos todos. Bueno, más que a confesarse, vienen a contarme que tienen un familiar enterrado en mitad del monte. Y que el cura del pueblo se niega a echar un responso, porque la sepultura está fuera del cementerio. ¿Y por qué me contesta, no? Porque necesito compartirlo con alguien. Y porque tú eres la persona en quien más confío. Gracias. Es aquí. ¿Quiénes eran? Del pueblo de al lado. Uno de ellos, el maestro. ¿Y por qué hace todo esto? Nadie puede devolverles la vida. Pero podemos evitar que los maten otra vez con el olvido. La arrastro. Mía. Mía. Y mía. Mierda, papi. Te has vuelto a perder. Ahí están otra vez esos dos. ¿Tú crees que andarán liados? No digas bobadas. Ay. No me fío nada del curita ese. ¿Sabes que el otro día me amenazó con irse de la lengua? ¿Sí? ¿Qué te dijo? Y si algún día tenemos que rendir cuentas, porque esta guerra aún no está ganada. Ni mucho menos. A lo mejor tenemos que hacer algo con él. ¿Hacer qué? No sé. Pero te juro que si ese cura me vuelve a tocar los huevos... ¡Me cago en la Virgen Santa! Si vas a seguir blasfemando, aquí va a haber más que palabras. Tranquilito, ¿eh? Come hostias... Que aquí estamos todos en el mismo barco. Porque no hay más cojones. Aran undiran, mendimaitea. Aran undiran, zelaña. Te pasas el día en el círculo en vez de echarme una mano. Y el abuelo me está volviendo loca. Para estar así, mejor estarías en el frente con tu hermano. No diga usted barbaridades, madre. Siempre es mejor que haya un hombre en la casa. Hombres, ya tengo dos y solo me dais trabajo. ¿Por qué no te buscas una buena moza y te casas de una vez? Ya estamos. La Margarita se ha quitado el luto. Dejen paz a la Margarita. Aquí hay sitio de sobra. Y una mujer siempre ayuda a la casa. Ya está bien, madre. Me casaré cuando quiera y con quien yo quiera. Otra vez has perdido las cartas. Quod semper venerat, quod semper venerat.
que te pinté? Sí. A ver. Abre los labios así. Así. ¿Te pinto mucho? Qué bien. Vale. Ah, pero qué bonita y qué mayor está mi niña. Qué guapa. Les vamos a poner una copita de pacharán a los Reyes Magos. Porque cuando vengan estarán muy cansados de repartir regalos, ¿bien? ¿Y ahora dónde nos vamos? A la cama. A la cama. No se te ocurre abrir los ojos, ¿eh? Claro, porque ¿así? Si abres los ojos y te ven, no te van a traer ningún regalo. Toma la muñeca, que duerme contigo también, ¿vale? Venga. Dame un besito. Uy. Hasta mañana. Hasta mañana. He quedado dormida, me ha costado un poco. ¿De qué te ríes? Estaba imaginando cómo sería usted de pequeño. Seguro que era un niño mimado. He dicho una tontería, ¿verdad? Imagínate un niño que crece en un orfanato. Y el chaval se pregunta todos los días cómo será su madre. Si será guapa o no, si será una mujer elegante, lo mismo con su padre. Y un día le llevan de visita por las casas de la gente rica. El chaval ayuda a cargar trastos viejos en un carro. Y así, hurgando entre los trastos, encuentra un retrato de bodas. Como ese. Y le gusta tanto que se lo queda para él. El niño creció, se hizo mayor, y de vez en cuando se pregunta dónde estarán sus padres. Pero en lugar de ponerse triste, se imagina que son los novios de la foto. Bueno, es tarde. ¡Don Miguel! ¡Clara! ¿Qué haces aquí a estas horas? Tiene que acompañar a mi padre. A ver si usted les convence a ese viejo. Vamos. La guerra no puede durar mucho más. Esa canción ya me la conozco. Su marido tiene razón. Francia e Inglaterra han reconocido el gobierno de Burgos, así que nadie va a mover un dedo por la República. Hemos pensado que a lo mejor usted puede ayudarnos, padre. Lo que esté en mi mano ya lo sabéis. Mire, tenemos cartas de apoyo firmadas por gentes de derechas que responden de nosotros. Es gente cristiana. Estuvimos protegiéndolos hasta que cayó el Frente del Norte. ¿Y qué queréis que haga? Queremos que hable con el alcalde, para que puedan vivir aquí en su casa sin esconderse. Don Lucas no habla con nadie, mucho menos conmigo. Vamos a entregarnos, padre. ¡Ni se os ocurra! Yo ya no aguanto más. Os voy a decir lo que os espera si os entregáis. La cárcel o el paredón. Pero no te... ¡Ni hablar! Vendré los domingos y haremos misa, y cualquier cosa que necesitéis me la seguís pidiendo, pero vosotros quietos aquí. Y mejor que sigáis con el petate preparado, pues hay que salir corriendo. ¿Qué ganas tengo de que se acabe esta maldita guerra? ¿Y se creían estos que iban a entrar en Madrid el primer día? Pues no sé quién se va a poner los uniformes, si ya no quedan chicos. ¿Voy a salir a hacer una entrega? No tardes, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Guapa! ¡Hola! ¡Don Miguel! Guerra, ¿vale? Uy. Venga. Vamos a jugar. Buenos días.
Buenos días. Llego tarde a la escuela. Sí. Hombre, padre, ¿qué? ¿Qué nos trae esta vez? A ver qué os parece. Ahí va, mira, mira, mira. Bonita, ¿eh? Vamos a enchufarla, a ver si vemos el pan. Un momento. Adelante. Hola, Antonia. ¿Se puede saber dónde te has metido? Pues repartiendo los encargos. Ya. Repartiendo rumacos con el falangista, que lo sabe todo el pueblo. ¿Y a ti qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? ¡Que te estás acostando con los asesinos de mi marido! ¡Corra! ¡Vieja! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué esta, pasa aquí? ¡Que se acuesta con los fascistas! ¡Y tú les coges los uniformes, así que no hay tanta diferencia! Don Miguel, queremos que se vaya Lanchoni. ¿Queremos tú y quién más? Esto es una cooperativa. Aquí las decisiones se toman entre todas. Venga, todas a casa. Es tarde. Ya recógelo. Buenos días, padre. Buenos días. ¿Podemos hablar un momento? Adelante. ¿Necesita ayuda? No, no, gracias. Puedo solo. Escuche, padre, yo sé que usted y yo tenemos nuestras diferencias, pero vengo a pedirle un favor. Si está en mi mano. Siéntese, por favor. Este pie me está matando. ¿Usted dirá? Está hablando con mi madre. Se lo voy a decir sin rodeos. Creemos que va siendo hora de que Margari y la cría se vengan a vivir con nosotros. En la casa hay sitio de sobra. Pero Margari ya tiene una casa. Pero esa casa no es de Margari, don Miguel. Esa casa es de la maestra. Y Margari es la maestra, no entiendo qué me quiere decir. ¿Qué quiero decir? ¿No cree que va siendo hora de que Margari rehaga su vida? ¿Con quién? ¿Con usted? A lo mejor no mañana mismo, pero con el tiempo podríamos formar una familia cristiana. Tengo entendido que sois primos. Lejanos. Primos lejanos. ¿Y en qué le puedo ayudar? Usted tiene mucho trato con ella. Hable con ella y dígale que mis intenciones son buenas. ¿Por qué no se lo dice usted mismo? Ya se lo he dicho. Pero, en fin, también he pensado que a usted le va a hacer más caso. Creo que se equivoca. Yo no soy ninguna alcahueta. Claro. Claro. Usted vive muy bien consolando a las viudas. Pues a esta viuda la voy a consolar solo yo. Y si no me va a ayudar, por lo menos no me moleste. ¿Cuándo le he molestado yo, Hugo? ¡Siempre! Se pasa el día con la Margari. Hay otras viudas en el pueblo, pero parece que usted solo tiene ojos para ella. No sabe lo que dice. Sí, sí lo sé. Y usted también. Y no creo que a su amigo el obispo le guste saberlo. ¿Don Miguel? Sí. ¿Habíamos quedado para dar un paseo? Creo que tengo un poco de catarro. ¿Quiere que le prepare una manzanilla o algo? No, no, no hace falta. Mañana estaré mejor. ¿A que no sabe quién me ha pedido en matrimonio? Mi primo. ¿Qué le parece?
han quitado la escuela. Y también la casa. ¿Por qué? Porque no soy como ellos, supongo. ¿Qué más da? Si a otros los han matado por menos. ¿Y qué vas a hacer? Casarme con mi primo. ¿Qué voy a hacer si tengo una hija? ¿Y crees que Hugo va a ser capaz de hacerte feliz? Gracias por todo. Margarita. Al final lo ha conseguido. ¿El qué? Hacer que le quiten la casa y la escuela y así obligarla a caer en sus brazos. No lo recuerdo muy bien. Últimamente bebo mucho cuando me duele el pie. Y me duele a todas horas. Miserable. ¿Por qué? ¿Por lo de la escuela? Eso no es nada, padre. Cuando un hombre ama de verdad a una mujer, es capaz de cualquier cosa. ¿Sería usted capaz de mutilarse el pie por estar con ella, como he hecho yo? ¿Eh? Usted no es más que un cobarde. ¿Cobarde? Espere, espere. Ya que está aquí, le voy a contar algo en confesión para que vea hasta dónde estoy dispuesto a llegar por Margari. Perdóneme, padre, porque he pecado. Y por ello me confieso ante Dios. Cuando usted llegó al pueblo... ¿Por qué me cuenta esto? Porque usted nunca me ha tomado en serio. Pero yo me voy a casar con Margari por mis cojones. Y me voy a llevar por delante a todo el que se ponga en medio. Anchoni, guarda esto. Muchas gracias. Nada. ¡Don Miguel! ¡Don Miguel! ¿Qué pasa? Él dijo que ya no aguantaba más. Pues lo dije, claro. El alcalde nos prometió que no les pasaría nada. Pero ahora ni siquiera quiere leer las cartas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto! Al final... las perdices se han metido solas en la cesta. Se equivoca. Esos hombres han estado ayudando a gente de derechas, a gente muy católica. Tengo unas cartas de recomendación que quiero que lea. Tonterías. Si han podido vivir con los rojos sin que les pase nada, es que ellos también son de la cuerda. Eso lo tendrá que decidir la justicia, ¿no? Yo soy la justicia aquí. A ver cuándo le entra en la cabeza. Se lo pido, por favor. Son hombres de bien, buenos católicos. Capitán, yo respondo por ellos. Bien. Quédese tranquilo, padre. Usted ocúpese de las almas, que de los cuerpos ya nos encargamos nosotros. ¿Así? Tapada bien, así. Uy, yo creo que no sabemos. ¡Ari! Espera, espera. Ay, perdón. Bueno, duérmela. Ahora vengo, ¿eh? Me gustaría que llamaras antes de entrar. ¿Qué quieres? Le he traído un regalo a la cría. ¿Podemos hablar? Margari, creo que va siendo hora de que pongamos una fecha para la boda. Por los preparativos. No, no habrá boda mientras haya guerra, ya te lo he dicho. De acuerdo, no quiero ponerme pesado. ¿Estáis cómodas ahí dentro? Nos apañamos, sí.
En cuanto vuelva a mi hermano, le devolvemos la habitación y nos instalamos en la grande. Después de la boda, claro. Buenas tardes, Hugo. Espera, toma. No, eso mejor llévatelo porque a la niña le dan miedo los pájaros. El capitán dice que si quiere confesar a los prisioneros. Yo lo que quiero es que no matéis a nadie. Van a morir de todos modos, así que usted decide. Ahora bien. ¡Dese prisa! Sin pecado concebida. Llevo ya un mes sin confesarme. Me acusó de blasfemar. He tenido pensamientos impuros. También me he reñido con los padres. Nada más. Ego te absolva peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. No tengo nada que confesar, padre. Sabe que soy un buen cristiano. Y vasco. Si me obligan a renunciar a una de las dos cosas, prefiero que me maten. Usted también, padre. ¿Órdenes del capitán? De rodillas. De rodillas, he dicho. Aita gurea zeruetan zaudena, santifika bediz zure izena. Betor gure gana zure reinua, egin bediz zure borondatea. Korraita! Está hecho un desastre. Llevo 3 días en el calabozo, encerrado. Usted mismo se lo ha buscado. Denuncias y más denuncias. Por desacato a la autoridad, por poner en duda la Santa Cruzada y por ayudar a escapar a un fugitivo. Es que se ha vuelto usted loco. Mi único pecado ha sido estar al lado de los pobres y de los perseguidos, vivir el Evangelio. Ya estamos con el dichoso Evangelio. Pero no se le ha ocurrido pensar en el daño que está haciendo a la Iglesia, ni en el peligro que corremos todos por su culpa. Se cree usted un valiente, pero no es más que un egoísta. ¡Han intentado fusilarme! ¿Y le extraña? Está usted pidiendo a gritos que lo maten. Si no fuera usted tan soberbio,
Voy a asignarle un puesto en el seminario. Hasta que se nos ocurra qué hacer con usted. No pienso marcharme así. Su relevo ya está en camino. Es lo más adecuado para la nueva situación. Ahora que está acabando esta maldita guerra. Es lo único que puedo hacer por usted. Podrá despedirme de mis feligreses, al menos. ¿De los feligreses o de la maestra? Ni se le ocurra poner los pies por allí. Si se vuelve a meter en un lío, tendrá que vérselas con la justicia, porque llevar sotana no le va a servir de nada. Yo me ordené sacerdote porque quería predicar la buena nueva de Jesucristo resucitado. Si no puedo hacerlo, ¿para qué quiero la sotana? Era hora de que hubiera un cura como Dios manda. Miguel siempre ha sido demasiado impulsivo. ¿Sabe lo que me hizo en el seminario? Me pegó un puñetazo en la nariz porque hice una broma sobre su madre. Pero ese no era huérfano. Sí y no. Es hijo de madre soltera. Como casi todos los huérfanitos de la inclusa. ¡Viva el clero! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María la Real! ¡Viva! ¡Viva Dios! ¡Viva! Mis compañeras se han enterado. Por poco me echan. Uh-huh. Y a ver de qué voy a vivir yo si me quedo sin trabajo. A mí no me cuentes tus penas, ¿eh? Que tú vienes aquí porque quieres. ¿Sabes por qué vengo? Porque no hay hombres en el pueblo. Pero tú tranquilo, que ya no voy a venir más. ¿Y? Pues que da igual. Que seguro que encuentro algo mejor por ahí. Cualquier soldadito de los tuyos me vale. Menos bromas conmigo. Recoges esto antes de irte. ¿De viaje, Anchoni? No, me voy del pueblo. Y a lo mejor tú también deberías. Si no me marcha antes, no me voy a marchar ahora. ¿Quieres saber quién puso a tu marido la lista? Fíjate la letra. Tengo que irme, Margarit. Cuídate mucho. Me dijeron que no iba a volver. ¿Y te dijeron bien? Si se va usted, yo no quiero ser monaguillo. Remigio, te voy a pedir un último favor. Ven. Toma. Guárdalo bien. Y cuando seas mayor, enséñaselo a tus hijos. Para que sepan la verdad y para que nadie olvide lo que ha pasado aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Cuando seas mayor lo entenderás. Remigio, es muy importante, no te olvides. Ve a la cooperativa y avisa a las mujeres que vengan al atrio. En estos días de celebración de la victoria, llega a nuestra redacción un telegrama de su santidad el Papa Pío XII que felicita a su excelencia el generalísimo Franco. Dice así: levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente a vuestra excelencia deseada victoria católica española. Hacemos votos porque ese queridísimo país
alcanzada la paz, refrenda con nuevo vigor su antigua y cristiana tradición que tan grande la hizo. Con estos sentimientos, efusivamente enviamos a vuestra excelencia y a todo el pueblo español nuestra apostólica bendición. Pío Papa XII. Yo también me marcharía si tuviera dónde ir. No me voy, me echan. Hugo puso a Antonino en la lista. Me acabo de enterar. ¿Usted lo sabía? Y no pensaba decírmelo. Me lo dijo en confesión. Ya. La religión es lo primero. Margali, Margali. ¡Déjame! Margali, Margali, lo siento. Lo siento. Lléveme con usted. Aquí solo me queda dolor. No se puede huir del dolor. Sí se puede. Podemos empezar una vida nueva en otra parte. Criar juntos a la niña. Formar una familia. Soy un siervo de Dios. Miguel, mírame. Si tú quisieras. ¡Margali! ¡Margali! Ha ido a despedirse de don Miguel. ¿Miguel? ¿Y qué cojones hace aquí don Miguel? Fermín, verás qué bien vas a estar aquí ahora que está la Margarí. ¿Sabes? Por fin me voy a casar con ella. La Margarí no va a volver. ¿Pero qué me está diciendo? Me ha contado lo de la lista. ¿La lista qué lista? Hiciste que mataran al médico. Puto cura de los cojones. Clara. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christ eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. Atrás, atrás. Bueno, Gary, si no te casas conmigo, no te casas con nadie. ¿Cómo te atreves a hablarme después de lo que hiciste? Hugo, por favor. Por favor. ¡Chivato de los cojones! ¡Déjanos en paz! Tú y yo podíamos haber formado una familia como Dios manda. Pero tuviste que casarte con uno de fuera que solo iba a misa por complacerte. Y después el cura. A todos. Les has dado tu cariño a todos menos a mí. ¡Racho! El capellán me ha contado muchas cosas sobre este cura. Y sobre su madre. ¿Eh, don Miguel? ¿Qué se siente al ser el hijo de... ¡Miguel! ¡Miguel, basta! ¡Basta! ¡Kyrie eleison! ¡Kyrie eleison! ¡Miguel, ya no eres el párroco! ¡Christ eleison! ¡Christ eleison! ¡Kyrie eleison! ¡Kyrie eleison! ¡Christ audinos! ¡Christ audinos! ¡Arriba España! ¡Arriba! Thank you.
Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Tibi gratia sagens. Benedixit. Pregit, peditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Rendir armas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los benignos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Requiescant in pace.